Felicitaciones por semejante película. Muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy ansiosa, con ganas de que se estrene acá en Argentina Objetos. Se estrena ahora el 18 en todos los cines, así que es muy importante que vayan a apoyar el primer fin de semana. Bueno, una película que se rodó en España, también en Jujuy, y un protagónico deslumbrante, porque de verdad es un rol muy, muy intenso, imagino, para vos. Sí, es un personaje complejo. Un proyecto, la verdad, que vengo soñando hace muchos años, desde que soy muy chiquita, y fue como un sueño cumplido, así que estoy feliz. ¿Cómo está la China hoy? Bien, estoy con mucho trabajo, por suerte, y muy enfocada en mi trabajo, la verdad que sí. Y con mis hijos, estoy filmando una serie, estoy estrenando... Con Echarri, ¿no? Sí, con Echarri, con Federico de Lía, con Cecilia Dopazo, sí, así que estoy muy contenta. ¿Y el corazón? Bien, bien, viste que yo tengo... proceso rápido, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás. Así que estoy bien. Por primera vez en mi vida ya estoy más grande y todo, y estoy como de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta, muy tranquila. Estás muy salidora, te vi en la brecha ahí. Bueno, se dio. Está Valentina, que vino de Madrid, que me escribió. Ornella, que es compañera mía en la serie, también me dijo muchas veces de salir. Así que fuimos a un bar, pero yo me canso. Es como que ya fui dos fines de semana. Ya es grande. Ya cumplí la cota de salidas, pero no, me gusta mucho bailar. Pero viste que hay mucha gente, te puedes encontrar. ¿No te da miedo? No me da miedo. No tengo miedo. Está todo bien. No. Vas con amigas y te protegen. No necesito protegerme de nadie. No, está todo perfecto. No. Salgo para pasarla bien, para entretenerme, para divertirme y después ya está. ¿Ya grabaste con El Polaco? ¿Tenés alguna sorpresa más? ¿Un dúo? La próxima que lanzo es solista. Sí. Y la otra creo que también. ¿Y con Lali te gustaría? Me encantaría, pero bueno, la música también es como empezar de cero, más allá de haber estado en Casi Ángeles. Es mucho pedir. Obviamente que en un futuro me gustaría, pero por ahora tengo que empezar de a poquito. Qué lindas juntas, ¿no? Sería una bomba explosiva. Yo creo que sí. Sí, ella es una bomba. Muda estoy. Sí. ¿Amoroso? Todo. Todo. Y ahora se viene la segunda parte donde habla de Vicuña, de Cabré, de sus hijos. Pero esto de que es de proceso. Sí, pero rápido, no tengo miedo. Eso. Vos sabés, Flor, que me sorprendió porque yo llegué, mira, les cuento, llegué, había poca gente. No dio notas a muchos medios argentinos, le dio nota solamente a portales. ¿Eso a que diario. Lo decide ella? ¿Cómo es? Me contó que sí. Me dijo, no, de hecho llegué y me dijo, mira, qué lindo verte. Nos habíamos visto en Los Platinos el año pasado. Sí. Me dice, me encanta que estés. Nos pusimos a charlar de la peli, viste la peli, sí vi la peli. Lindo ver. Y ahí ya bueno, compró, contando. Compró. No, y después sí, me dice... Lo que pasa es que Guido es un periodista que ve muchas cosas. Que ve todo, y viste que eso a los actores y a las actrices les gusta. Bueno, porque no es que solamente... Entonces es como... Es más fácil, ¿no? Claro, sí, me preguntó de la peli que me había parecido. Y después dijiste? Me dice, preguntó la vida. La verdad, me gustó mucho la peli. Dura 1:40. Es una peli interesante porque... Y le dije esto a la China también en privado. Hay mucho prejuicio con la China Suárez. Sí. ¿Cómo es como actriz? Y de verdad, ¿ah, sí? ¿Vos crees? Yo creo que sí. Sí. Y creo que lo que hizo una absurda, en El Hilo Rojo... Sí. Estoy hablando de los trabajos que me gustaron. Bueno. Podemos... El Hilo Rojo... Vamos. Inmirable, chicos. Nos acaba de bloquear, dice. ¿Qué te parecieron todas las actuaciones? La de Pampita también. O sea, no, pero estoy hablando de su desempeño. De trabajo. Más allá de lo que es la película, si te gustó o no te gustó la película, el libro de Erika Halvorsen. ¿Pero el desempeño te gustó? A mí la China me parece que de verdad hay mucho prejuicio con ella. Y no me parece una buena actriz. Yo vi la película. En ATAP también me gustó. ¿Y qué te pareció? Yo vi Objetos y me parece. Es un thriller muy interesante. Está muy bien, por supuesto, Álvaro Morte. Y ella, te digo, codo a codo. Hay que estar al lado de la altura. Bueno, eso le dijiste. Está muy bien. Se lo dije. A ver, obviamente, también le dije, tenés que hacer un musical, estoy usando musicales. Ay, ah, bueno. Pero para Guido, para, cuando te dicen, porque para que la gente que está ahí en su casa, para que sepa, ¿no? Entonces a vos te convocan, ella hace una lista de los medios que quiere, ¿no? Porque ella está promocionando la película. ¿Y te ponen alguna condición a la hora de vos vas a dar la nota y dices, bueno, no hables de esto, no hables de aquello? Porque viste que a la gente le gusta saber. Pero tenías miedo que te pongan las condiciones. No, a ver, no tenía miedo, pero obviamente hay que preguntar por temas. Te voy a preguntar por Roger King, te voy a preguntar por cómo están sus hijos, por Vicuña. ¿Viste que es como cuando te vas a encontrar que alguien dice, no, yo soy solamente activo, solo pasivo? No, ¿viste? Es... ¿Qué es lo que es lo que es lo que es ¿viste cómo decir? No, a ver. Inicialmente a la productora y a estos Pampa Film que Star Plus había pedido que no quería hablar de su vida privada. Pero estuvo inteligente. Pero la verdad que enfrentó re bien. Pero pará, estuvo inteligente porque si... Es un poco y un poco. Porque si no, esta nota en intrusos, en un programa
visto, popular como es este, no hubiera salido al aire. Gracias por lo que decís. Claro, si no es un chivo. Claro, no. Si no es solo un chivo. Y la verdad que no nos interesa solamente chivear. Es un poquito y un poquito. Te hablamos de la película, pero ahí también tiene, un poco de lo que nos interesa. Pero ahí está la habilidad de Guido. La habilidad del colega acá. Claro, la habilidad de Guido para llevar. No, y también de la China, que es inteligente y que... Y las respuestas, ¿no? Porque, a ver, no es que esquiva. Sí, aparte no dijo, y aparte no se le cambió la cara en ningún momento. Suelta, ya está suelta, pero sobrada. No solo en un móvil nos dijo que no tenía nada que ver con Vicuña. Bueno, fue hace mucho. Bueno, muy demorado. No sé, yo no estaba. Lo juro. No estaba, no pasó. Lo juro. Pero de igual, más allá de cómo esquive o como quieras, yo tomé dos declaraciones importantes que te dijo. A ver, ¿cuál querida? Una, que dijo yo, cuando le preguntaste por Rugger, se lo nombraste, yo soy de procesos, ya solté, corto. Ya me estoy envidio, más grande, procesos cortos, sí. Separación superada, cuando había pero sido chico, fuerte, como costeó ya el corazón pasaron. Roto. Pero igual, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Con tres chicos no estás para estar llorando, sí, la verdad. Digo, yo, con las cosas que tenés que hacer con las criaturas, no te da tiempo ni de hacer un duelo. ¿Y lo otro? No, son criaturas, son muy bebés. Con esa cara, ¿qué vas a llorar? Es perfecta la chica. Tal cual, por eso. Y lo otro también, cero rollo con el tema de que esté Wanda en la brecha. Y me lo dijo, no necesito protegerme de nadie. Si me la cruzo, no me pasa nada, todo bien, no tengo... Pido.